Estamos en su segmento Salud para Todos. Qué bien que puedo acompañarnos a esta hora. Y el día de hoy conversaremos con la doctora Greta Solís sobre un tema muy importante del cual debe estar pendiente todos ustedes. Y recuerden que estamos teniendo llamadas en vivo y directo para que realicen esas consultas que tengan con los especialistas. Hoy hablaremos sobre herpes y precisamente hablaremos cómo podemos detectarlo o cómo podemos diferenciarlo de otro tipo de enfermedades infecciosas. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por permitirnos conversar con usted en esta mañana. Un placer para mí. Sí, igualmente. Muy buenos días. Buenos días. Es muy importante tratar este tipo de tema, ya que el herpes precisamente por el virus del herpes, ¿verdad? Realmente es muy importante debido a que hay algunos virus como este que en situaciones de estrés podrían ellos aparecer. Entonces, es importante que ahora que estamos viviendo situaciones estresantes, es decir, tener en cuenta que estos virus podrían aflorar en estas épocas. Doctora, para hablar un poquito más sobre el tema y también aclararle a las familias nicaragüenses que nos están viendo en esta mañana, el herpes no solamente es una enfermedad de transmisión sexual o es meramente una enfermedad de transmisión sexual. No, hay muchos tipos de herpes. Tenemos el herpes tipo 1, el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 es aquel que se va a presentar generalmente en los labios. En los labios la gente le dice como una quemazón que presenta en los labios. Entonces este es el tipo 1, que es el labial. Es generalmente así como se está presentando ahí, que arde mucho, la gente le llaman fuegos también, y es porque por el gran ardor que produce. ¿Por qué? Porque está asociado a los nervios, ¿verdad? A tomar ese trayecto que llevan los nervios para poder explicar a quien nos está escuchando. Otro tipo es el genital. Entonces, el genital es aquel producido por infecciones de transmisión sexual. Entonces, infecciones de transmisión sexual que obviamente cuando una de las dos personas está con el virus activo, entonces y se tienen relaciones sexuales, entonces es ahí donde se produce el contagio. Por eso nosotros recomendamos que cuando estén con ese malestar, con esas ampollas, porque así se describen algunas ampollitas, que suelen ser pequeñas, a veces casi no se logran detectar como inmediatamente, sino hasta después, porque están sintiendo el malestar del ardor intenso, molestia, no le dicen como dolor, sino como es un dolor como ardoroso, como un fuego que está por ahí. Entonces, en esta situación no se puede tener relaciones sexuales, porque ahí está el contagio, se va a dar del 100%, por así decirlo. Entonces, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, cuando ya haya pasado la fase activa del virus, entonces es cuando ya se puede volver, por así decir, a la normalidad de las relaciones sexuales. Ese es el virus tipo 2, el herpes tipo 2. Y el otro tipo es el herpes zóster, que se conoce. El herpes zóster le puede dar a cualquier persona que ya haya tenido incluso varicela.
que es prácticamente casi igual al virus que produce la varicela. Este virus es estas que produce estas lesiones en la piel que generalmente se produce alrededor de las costillas, en la parte de atrás del tórax. Entonces, así como se demuestra en esta lámina, este virus generalmente es muy, muy doloroso. Es de los más dolorosos que se conoce. Esto es, ¿por qué? Porque está atacando el trayecto de los nervios. Entonces, claro, esto va a producir mucho, mucho dolor, un dolor muy intenso. Ahora, no solamente puede salir también el herpes en esos sitios, los herpes en la piel pueden salir en diferentes sitios, puede ser en una pierna, puede ser en la mano, en cualquier lugar de la piel, pero que obviamente a veces el estrés es el que va a producir ese brote así intempestivo. El tipo de herpes, doctora, del que estamos hablando, que es precisamente, creo que puede ser o muy común en esta temporada, porque hay mucha gente que está en un alto nivel de estrés, obviamente, por lo que ya sabemos, el tema de la pandemia. ¿Podría, doctora, transmitirse o pasarse a otra persona por el contacto físico? Es decir, si yo toco a esa persona o la parte que está afectada, ¿puede transmitírseme a mí o pasárseme? Así es, Elizabeth, es correcto. Es decir, se transmite con que toques a la persona que tiene el herpes. Por ejemplo, si es el herpes labial, obviamente si besas a esa persona que tiene herpes labial, se te va a transmitir. En los casos del herpes tipo 2, que es el de la transmisión sexual, entonces esto se va a pasar por por tener sexo, ya sea vaginal, oral, se va a pasar. Ahora también se ha notado que el herpes labial se puede transmitir si hay sexo oral. Si la persona tiene un herpes labial y tiene sexo oral, puede transmitir el herpes y convertirse en un herpes genital para la otra persona. Y lo otro solamente es que en lo otro se recomienda andar un poco cubierto de esas ampollas, porque el hecho que alguien te pueda tocar esa zona, se le puede transmitir el virus. Esas son las formas de transmisión. Vamos a hacer física. Una pequeña pausa comercial, y a la gente que esté en casa, recuerden que tenemos líneas abiertas para que realice sus preguntas. Si está presentando alguno de estos síntomas o si simplemente tiene alguna consulta respecto al tema, están apareciendo los números en pantalla: 2270-7552, 2270-7556. Pausa comercial y regresamos con más. Estamos de regreso en su segmento Salud para Todos y seguimos hablando un tema muy interesante. Fíjese usted, existe un tipo de herpes muy común, es mucho más común en realidad de lo que muchos pensamos. Puede producirse a través o producto de procesos de estrés que están generando diferentes situaciones o tensiones en nuestra vida. Y de eso estamos hablando el día de hoy. 2270-7552, 2270-7556 son los números en estudio para que usted pueda realizar todas las consultas que tenga en este momento con la doctora Greta Solís. Doctora, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, y me gustaría preguntarle en este momento, ¿no? Muy interesante el tema, sobre todo porque muchas veces tenemos la idea de que el herpes solamente se produce a través de las relaciones sexuales, y no necesariamente es así, de eso estamos hablando el día de hoy. Sobre este tipo de herpes que se da producto de los niveles de estrés en el cuerpo de las personas, me gustaría preguntarle,
¿Tiene alguna cura? ¿Cómo es la forma correcta de tratarlo? ¿Y si puede reincidir o reaparecer en el cuerpo de la persona? Sí, bueno, en primer lugar, el diagnóstico lo hacemos clínicamente. Es decir, cuando encontrás estas lesiones, podés sospechar. Obviamente son lesiones características porque hablando del herpes, por ejemplo, genital, se forman 3 o 4 ampollitas que son de agua y que se forman de un solo lado, o sea, no de los dos lados de la vulva, sino que solamente de un lado. Y entonces estas se revientan y forman una costra. La característica es que hay un ardor muy importante con sensación de quemazón. Entonces, esto también, cuando es en la piel, también se produce mucho ardor, mucha quemazón, y también nosotros tenemos como realizar, por ejemplo, un diagnóstico que son pruebas de sangre, donde te podés hacer pruebas para el herpes tipo 1, para el herpes tipo 2, y con esto te ayuda bastante para hacer el diagnóstico, enviar la prueba para herpes. También obviamente se puede realizar tomando una muestra como una biopsia, ¿verdad? Para mandarlo a analizar. Sin embargo, si ya tenés estos exámenes que en los cuales te puedes hacer el diagnóstico de una forma más sencilla, entonces ahí podés tener ya el diagnóstico. En el tema también que de la pregunta sobre si se desaparece, podría volver a aparecer. Esto es muy común, doctora. Sucede mucho que las personas que se lo han tratado pueden volver a combatirlo o a estar viviéndolo. Es bien importante saber, Elisa, que realmente el herpes, una vez que entra a nuestro cuerpo, no va a desaparecer nunca. Va a estar ahí, como decimos nosotros, dormido. Ahí va a estar y se va a despertar en cualquier situación. Entonces, hay pacientes que padecen de este herpes cada 15 días o cada mes o cada 3 meses. Entonces, esto es muy cansado para las pacientes porque sabemos que este virus, como todos los virus, no tiene un tratamiento que lo vaya a curar en ese momento, ¿me explico? Sí. Entonces, es muy cansado para las pacientes y lo único que nosotros podemos hacer es tratar de que no aparezca tan frecuentemente y de esta manera ayudar al paciente o a la paciente que lo está padeciendo. En ese sentido, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones a tomar en cuenta cuando esta situación se presenta en un paciente o en una paciente? Bueno, uno diría yo, bueno, si estás con una pareja que tiene el virus y está activo, obviamente evitar todo contacto con esas personas que tienen el virus de forma activa. Ya, en segundo lugar, vas a tomar un tratamiento que generalmente es a base de antivirales, y que esto lo que va a hacer es ayudar a disminuir el tiempo que has estado con el virus. ¿Me explico? Sí. Que puedes estar con el virus. Es decir, si esto te va a tardar 10 días, es posible que si vos tomás el tratamiento, entonces se acorte ese periodo también. Entonces es muy importante acortar el periodo. Lo otro que,
que se puede hacer, y es bien importante buscar cómo controlar el estrés. Es importante controlar el estrés para que no dar paso a que podás tener infecciones más seguidas, por ejemplo, o que se pueden hacer más retiradas. Yo tengo pacientes que han tenido este virus y que les ha repetido, por ejemplo, a los 5 años. ¿Me explico? Entonces, de eso depende también. Es bien importante. E ir al médico una vez que tenés las lesiones. ¿Por qué? Porque estas lesiones, vos sabés que desaparecen, y sobre todo en el herpes genital, desaparecen en 5 días. Si vos no fuiste en esos 5 días, el médico no va a encontrar realmente, así como describimos las lesiones, no las va a encontrar de esa manera y va a ser el diagnóstico un poco más difícil. Doctora, quiero agradecerle por esas recomendaciones que nos ha traído en esta mañana, por el tema que está súper interesante, sobre todo en esta situación, ¿no?, de estrés que se encuentran muchos nicaragüenses. Gracias, doctora. A vos, Elizabeth. Un placer siempre conversar con usted. De esta manera yo me despido, haremos una breve pausa comercial, pero continúo con más de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.